Maura, yo sé que pololeas tú con el Jason. Quiero saber si el Jason te ha hecho un ataque de celos. Sí, sí. ¿Cuántos? Muchos. Bueno. ¿Sí o no? ¿Ataque de celos? ¿Mm? No, ¿ataques? No, ¿sí ataques? ¿O no? No, pero, no ataques. Pero sino... celos sí. Mira, está diciendo no. No, pero usted responda, por favor. Sí. Sí, te ha hecho ataque. Sí. Sí, la hace? Verdad que ayer estuvimos conversando la noche, porque ayer salimos con algunos compañeros. Llora, barraquea, ¿qué es lo que hace cada vez que se pone? Y estuvimos conversando y le dije que estamos bien buenos para ponernos celosos. Ah, ¿sabes? Le dijiste, ¿eh? Sí. Ya era hora que se lo dijera. Que resulta, a ver, resulta que él se pone de repente celoso a mi compañero, pero bueno, eso ha pasado ¿lo ya. ¿Quieres llamar al Círculo Rojo? Bueno. Por favor, te está llamando. Jason Heredia, al Círculo Rojo. ¿Quién lo mandó a meterse al programa, Rafa, donde está la bolola? Te voy a contar algo. Ya, dígame nomás. Yo también reconozco que me he puesto celosa. Y aprovecho de llamar a la persona que la ha coqueteado bastante a Jason estos días. Ay, pero... Y se sienta al lado de él siempre y le habla y se ríe con él y todo. Y yo ahí... aguantándomela. ¿Lo puedo llamar o no? Pero obvio. Si usted quiere... Nicolás, no. No, por favor. Nicolás se sienta al lado de todas, pero no... Jason, ¿por qué te pones pálido, niño? ¿Estás serio, Jason? No, el maquillaje. Sí, o sea, te maquillaron verde hoy día, bien, ¿eh? No, estoy pálido. Muy bien. Bueno. ¿A quién vas a llamar? A Leticia Zamorano. Leticia Zamorano. Uy, uy, yo me quiero ir de aquí. Uy, uy, uy. Ay, ¿vos te vas? Miren la actitud de Jason entre las dos. Acláralo, por favor. No, no, no. Oye, Jason, por favor. Atrás sin golpe. Yo no voy a estar aguantando. No, no, nunca tan pesado. Pero yo le dije ayer a Jason que... ¿Qué onda, oye? ¿Qué onda la Leticia que se sienta al lado tuyo cada rato y que están riendo todo el rato y que hablan así en secretito los dos y... ¿Qué onda? Oye, ¿sabéis que yo te escucho toda la razón? Yo había visto lo mismo este último porque tiempo. ¿Sabéis que, Rafa? Yo converso también. Yo me siento al lado de todos, no solamente de uno. También te he visto. Es verdad. Tú tienes toda la razón. Yo pero quiero lo de la Leticia ya es tremendo. Oh. Leticia. Bueno, primero que nada, yo no le estoy coqueteando a nadie en este programa. Yo vine a competir y vine a bailar. ¿A competir en coqueteo? No se nota en todo no, caso. No, vine a bailar. No se segundo, yo creo que es problema tuyo, porque si tú no confías en tu pololo, es tu en problema. En él confío, en ti parece que no. Es tu problema. Mira, además que yo creo que debes tener la madurez de conocer cuando uno tiene amistad y cuando no. Entonces yo creo que es un problema de seguridad tuyo, a lo mejor. Aquí no hay muchas amistades. Aquí no hay muchas amistades. Hay hartos romances y muchos, así que me he enterado. ¿En serio? Muchos. ¿Pero ¿cómo míos? ¿Cuáles? No, ahí yo no me ¿cómo meto. ¿Cómo cuáles? Ahí yo no me meto, Ramón. A ver, ¿por qué no? Porque yo sabía el de ustedes nomás. No, o sea, ya, ahora no último me enteré de lo de Leticia y Jason, pero no me enteré. Ahí no me puedo meter. Poquitos días. Y ese no es problema mío. Además, además... Te aclaro algo, el Jason es el que me dice que me sienta al lado de él. Y es para conversar como amigos. Ponte ahí y me responde eso inmediatamente. Ponte aquí de tanto. Jason Heredia. Ponte ahí. Y me responde entre inmediatamente dos lo que acaba de decir Leticia. Mira, Leticia, mentira. A ver. No. Venga acá, Leticia. No, venga acá, Leticia. Yo, venga. ¿Cómo que mentira? Aquí. ¿Lo quiere a los dos juntos o lo quiere solo? No, a él que me responda no, lo que no. acaba de pasa. Decir la Leticia. Venga, venga, claro. Usted. Escúchame una cosa. Venga, venga. A ver. No, ¿tú? Respóndeme ¿tú lo que me dijo la Leticia. Pero espérate, no, que tú sabes quién la lleva. Te está hablando. ¿Cómo que la lleva? ¿Quién la lleva, Jason? Los dos. ¿A dónde la lleva? O sea, entre nosotros, en la relación de nosotros. Escúchame una cosa. Tú tienes que confiar en mí como yo confío en ti. Primero que nada. Punto uno. Antes que hables, no. La Leticia... A ver, bájale la mano a la dama, señor. La Leticia... Es una amiga, como es Raúl tu amigo, como es Pablo. Y yo cuando yo le hablo... Sí, pero yo entre Raúl no, y Pablo me quedo con la Leticia. Pero escúchame. No, momento. Cuando momento. Yo le hablo... Ah, pero escucha, yo estoy hablando. Es que cuando Leticia yo le hablo, dijo otra cosa y quiero que me respondas eso. Eso, responde ver, eso. Yo lo que me dijo Leticia. Espera, dame un minuto. Ya. Raúl, Pablo, venga para acá. No. Amor, ¿por
Raúl, Pablo, ellos por acá. No hables fuera de cámara, Jason. Venga, no. Ponte aquí. Gracias, Jaime. Ah, aquí ya. Está. Aquí está. ¿Qué estabas diciendo? Ya, mira. Ya. La misma confianza. ¿Sí o qué? Son dos contra... Ponte aquí y defiéndelo. No, mira, la Leticia es mi amiga y cuando yo me acerco a decirle algo es cuando le comento el programa, nada más. Que te no, quede pero claro. Leticia dijo que tú dijiste, ella dijo, el Jason dice que yo me sienta al lado de él. No. Pero te lo estoy diciendo de una forma de que te relajes y que te estoy explicando que somos amigos y que te digo que si tú pololeas con él hace tantos años, deberías confiar en él y no deberías ser insegura. Es que yo no confío en las mujeres frescas de este programa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Rojo al rojo! ¡Apaguen la luz! ¡Esto está que arde! ¡Chao! Chao. ¡Arreglen sus cositas! ¡Al rojo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Oh. ¡Ustedes nomás! Nos ¡tiembla vamos. Rojo! ¡Espérate! ¡No! Oh, ¡señor! ¡Cuidado! Señor, ¡cuidado! ¡Tráeme ese banquillo, por favor! ¡Tráeme el banquillo! ¡No! ¡Usted, señor! ¡Por favor! ¡Usted aquí, calladito nomás, observe! ¡Esto está patas arriba! A ver, no te hemos escuchado nada. Pronto, que la música... El fundamento que tienes tú a mí para decirme que yo soy fresca. O sea, si hablamos de frescura, está claro. ¿Qué cosa? Y no quiero discutir más contigo, Maura, porque tú claro? Creo que eres una persona muy insegura al estarme diciendo todo esto acá. O sea, si yo te digo que somos amigos con Nelson, con Jason. ¿Con Jason o con Nelson? Oye, debería pero... estar tranquila. ¿Cuál es tu no. fundamento con decir que yo soy fresca? Yo por favor, yo acá he venido solamente a bailar. Ni siquiera he hecho alguna polémica. ¿Pero por qué todos se lavan las manos y dicen que vienen a hacer lo que hacen si no solamente vienen a bailar y a cantar? ¿Qué cosa, por favor? Todos se lavan las manos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Explícame qué lo cosa. Lo que te acabo de decir de antes. ¿Qué cosa? ¿Por qué frescura? O sea, si tú tienes que, mira, fundamentos para ¿por qué hablar... ¿Por qué le hablan la orejita con ahí el... Ahí te entiendo, pero ¿a dónde así... va? Espera un poco, yo quiero sí. hablar. Una cosa, que quede claro, para que cerremos. La Leticia es mi amiga... Y yo a ti jamás te voy a cambiar ni por Claudia Schiffer ni por nadie. A ver. Seguridad, Maura, seguridad. A ver, vamos a entrar a conversar porque... La Claudia Schiffer... Oye, Rafa. No, son bromas, son bromas. ¿Ah? ¿Estáis seguros que no la cambié? Seguro. ¿Me creen? No, no, Rafa. No. ¿Sabes qué? Son bromas, mi pregúntale amor. Por Britney Spears mejor, no por Claudia Schiffer. Ah, ya. La cambiaría por Britney Spears si llegase Britney Spears. Por favor, tú eres Britney Spears. Por favor, música de Britney Spears. Ella es Britney Spears. Ella es Britney Spears. Imagínate. La Britney Spears. La Britney, loco. La Britney. Llega la Britney. Te le acerca. Vamos. La Britney te le acerca. ¿Qué hace? Gánate más allá. Hola, Britney. Nada más. ¿La cambiaría por Britney Spears? A la Maura no. ¿Le creen? Oh. Asiento, por favor. Asiento. Bueno, para a ver. Cerrar, un poco para ¿cómo, cerrar cómo, el tema. ¿Cómo vamos a quedar en esto? Porque la verdad que todo partió yo por... Yo quiero cerrar un Leticia poco el tema. Leticia quiere cerrar. Sí. Leticia, vamos. Bueno, si a la Maura le molesta tanto que seamos amigos y no lo comprende y se siente un poco insegura, no se desconfía de su relación de tantos años, yo no tengo ningún problema en no conversar con él si a ti te molesta, porque yo no tengo ninguna intención de tener algo con el Jason. ¿Y ahora somos solamente amigos, o sea... Leticia, yo no tengo ni un problema, Jason tiene amigas como yo tengo amigos acá. Ningún problema en que sean amigos de sus compañeros, al contrario, mejor. Sí, los coqueteos no los aguanto. Eso sí. Espérate, muchacha, venga para acá, párese aquí, venga para acá. Párese usted aquí al lado, venga para acá, aquí. Vamos a llamar a la voz de la experiencia. Pía, ven para acá. Pía Guzmán. Pía, ¿cuál es el consejo tú, como mujer? Esta tarde habla en rojo. Mira, la verdad es Pía que... ¿Qué consejo le darías a Leticia? A mí me parece que tú sí. Tú eres la mayor del grupo. Un poquito mayor nomás por Rafa. No, a mí me parece que si realmente la Maura desconfía es por algo. Y es cierto. Si a ella le parece que es su polola y le parece que la Leticia le está coqueteando, yo defiendo a la Maura. Sumo cizaña quedó chico. ¿Qué le dirías, Pía, a Jason? ¿Cuál debería ser la actitud de Jason? Es un fresco. Jason, yo he visto muchas veces de parte tuya que tú eres bastante celoso. Sí me parece una persona muy
caballero, como tú puedes decir, pero si la Maura se pone celosa, porque no creo que sea primera vez que ella te está diciendo esto, porque ya que está aquí diciéndotelo es porque yo creo que hartas veces te ha hablado de la Leticia. Entonces yo creo que tú ya no debieras sentarte más al lado de la Leticia para no tener más problemas con tu polola. No. ¿Ok? Habló no. de experiencia. La voz de la experiencia. ¿Cómo cerramos esto? Está ya difícil. Está difícil. A ver, le hago una pregunta al resto de las mujeres. No se rían. ¿Ustedes consideran a Jason tan atractivo para que provoque estas discusiones? ¿Qué dicen las bailarinas profesionales? ¿Ah? ¿Me pueden responder o no? ¿Qué dicen las profesionales, no? ¡No! O sea, ustedes también tienen más experiencia. ¡No! No, y a Jason lo encuentro súper caballero y simpático, pero... La Maura es súper bonita y que se sienta segura, nunca para pelear tampoco. No, es muy amoroso, pero nada más. Ah, ¿y por qué estaban diciendo así? ¿Y usted? La voz de la experiencia 2. Sí. Tiene que ser más relajada, Maura. Yo considero que cuando uno está en pareja, tiene que creer en la pareja. Eso. ¿Ves? ¿Ves? Y ya están hablando. Algo le dijo la Maura. ¿Algo? ¿Qué te dijo? A la Leticia. Sí, por favor. Vaya, vaya. Sí. Bueno. Además, quería decirle a la Maura que no nos conocemos muy bien, entonces... Yo le voy si a dar ella... la posibilidad. Mira, espérate, quédate aquí. Mañana juega Chile con Costa Rica. Costa Rica, a las 20 horas. Entonces tome, toma. Ya. Toma. Van, porque los tres, Rojo ¿eh? está con la Roja. Van los tres al estadio. Los tres nada más. Se aprovechan de conocer. ¿Ah? Y vamos con una cámara y vamos hasta que, no sé, tú le puedes comprar un sándwich. Unas cabritas. No sé si cabritas no venden en el estadio, es en el cine, da bañino. Por favor. ¿Ah? Y ahí pueden seguir con esta. ¿Les parece? Ahí se sí, pueden conocer más. Sí, sí, pero ahora le quiero contar un poco, que como todavía no nos conocemos muy bien, no sé qué, estamos para allá y para acá, le quiero un poco contar yo que no soy de ese tipo de mujeres que saben que está pololeando y le anda coqueteando a esos hombres que pololean. ¿Existen ese tipo de mujeres? Existen ese tipo de mujeres. ¿Existen en este programa? No sé si en este programa, pero yo no soy así y te lo puedo asegurar. Si tú me conocieras un poco más, no hubieses salido acá a decir todo eso. Me parece que no sea así, Leticia, pero yo había visto eso. Pero te lo estoy contando. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero yo acá no he armado ninguna polémica, nada, porque yo acá vine a bailar. Eso. O sea, no hay ninguna prueba, una foto, nada, jamás, todavía. De que me han visto con alguien. Así que te aclaro que yo no soy de ese tipo de mujeres. Eso. Muy respeto bien. Respeto cuando están por muy bien. Vayan al estadio mañana y conversamos. A las 20 horas. A las 20 horas, muy bien. Rojo con la Roja. Miguel Garcés, venga para acá.